Hola gente, muy buenas. Hoy me acabo de levantar a las 12:05. Es miércoles 3 de febrero. Me levanté tarde, la verdad, porque la mañana hacía mucho frío. Eran 7, 7 y media a la hora que me iba a levantar. Decidí estar en mi cama calientito en vez de estar con mucho frío, porque de verdad hacía mucho frío a esta hora. Y bueno, para comenzar mi día voy a lavarme la cara, lavarme los dientes. Y bueno, gente, les voy a grabar cosas que son para este vlog. Nos vemos en un ratito. Siendo la 1:38, acabo de terminar lo que viene siendo desayunar y también de hacer mi aseo personal. Porque tengo que salir en unos cuantos minutos. Vamos a ir a un lado que pues quería grabarles porque está muy bonito, muy tranquilo. Aparte me va a acompañar mi sobrino y mi hermano mayor. Nada más tengo que esperar a mi hermano que llegue a su trabajo y nos vamos. Vamos a tomar Uber. Vamos a un lado que es como, vamos a un parque, creo que es como un parque. A ver qué es lo que sucede, porque ya es tarde, nos tardamos un poquito. Son las 3:16. Sí, nos tardamos bastante. Listo. No me puse suéter porque pensé que iba a ser frío y en la mañana estaba haciendo un chingo de frío. Listo, acabamos de llegar a lo que viene siendo este parque. La verdad está muy tranquilo aquí, sin problemas, me puedo quitar la mascarilla, no hay nadie, ahorita les enseño, no hay nadie. Quería venirme para hacer unas cosas con mi sobrino y más aparte, relajarme un rato. Estar encerrado pues sí me está afectando, me empieza a aburrir un poquito más rápido. Y bueno, ya nos encontramos en este parquecito, está muy bonito. Como les digo, está súper tranquilo, pero el problema es dónde se encuentra. Es una sección como privada. Pero pasando como tres secciones más o dos, ya es otro lugar más peligroso. Como les dije, espero no vaya a pasar nada. Subí una historia donde les comenté sobre este vlog. Y quiero disfrutar un ratito de estar aquí con mi familia, mi hermano y mi sobrino sobre todo. También está mi cuñada. Y bueno, quiero seguir grabando este tipo de videos para ustedes porque son vlogs más tranquilos y de mi vida o de mis días normales, como vienen siendo pues mis actividades que yo realizo en estos días. Como les dije, vean, está solo, casi no hay gente, solamente gente que va pasando, pero sin ningún problema porque es un espacio muy grande. Aquí están jugando, la verdad está relajadísimo, de verdad está súper tranquilo. Les digo, no hay nada de gente. Aquí sacarían unas buenas fotos porque aquí está el camión de bomberos, es un camión que creo que es el municipio, se los brindó. Y sería una buena opción para tomar fotos. Igual hay unos puentes que se encuentran en la parte, que se encuentran hasta el final. Y también de este lado. También sería buena opción para tomar fotos. Pasando el rato, me di cuenta que había un canal aquí atrás. Ahí está, ya enfocó. Ese canal está allá atrás, pero está cerca de unas canchas de fútbol. Lo más chistoso es que posiblemente ya se hayan volado balones, obviamente, y tuvieron que cerrar ahí porque creo que sí abrieron y se metían para sacar los balones, pero sí se ve peligroso el canal. Ahorita me acabo de asomar y básicamente es mucha agua. Esto no lo había visto anteriormente, pasé rápido, pero no lo había visto. Hasta ahorita me di cuenta.
Ay, me cansé. Y aquí uno de los puentes que les digo, está todos madrados, qué pedo. No mames, se me cae. Ok, esta no sé si esté correcta, está peligroso. ¿Eh? No, pues es lo que quiero, que no se vaya a romper, güey, porque mira, está bien madrado. Hola. Oh shit, ¿cómo me paso? Ah. Uy. Estaría bien para unas fotos, pero sí, está peligroso. Ya se hizo de noche y nos tenemos que ir a comer porque necesito cenar algo. Estoy muriendo de hambre. Vamos a ir a los tacos. Vámonos saliendo porque ya me están esperando allá afuera. Ya llegamos a los tacos, vamos a bajarnos para pedir, yo creo que de arrachera, que son las que eso me gusta más. Espérame, ¿qué? ¿Ya me están hablando? Bueno, ya volvimos. Terminé comiendo 3 tacos. Hasta el final terminé pidiendo otro más. Sí me llené. Estaban muy ricos. Pero sí me llené demasiado. Y ahorita sí ya la estoy sintiendo. Ahorita lo que vamos a hacer es jugar con mi hermano. Vamos a jugar juegos de peleas, que son de consolas antiguas, como Mega Drive, Dreamcast, ya saben, Super Nintendo, todas esas consolas de antaño. Pero pues ya saben que es con el emulador, que es la aplicación que te abre ese tipo de juegos. Y bueno, vamos a echarnos unas retitas de Street Fighter, SNK, y a ver qué otro juego nos encontramos. Aquí voy a finalizar lo que viene siendo mi día. Antes de terminar este vlog, solamente quiero mencionarles cosas muy rápidas. Hoy es el último día que voy a estar aquí en la casa de mamá. Voy a regresar, pues, donde suelo grabar, en mi casa normal. Y trataré de ver si puedo regresar para hacer futuros videos con Tony, porque me quedó pendiente un video con Tony. Tuve que hacer un cambio de equipo para poder grabar. A lo mejor ahí se nota la diferencia, a lo mejor y no. Y con eso también espero apoyo de ustedes y también apoyo para Tony. Les voy a dejar aquí su canal en descripciones. Tony Exodia Production ya hizo un nuevo canal, hizo un nuevo comienzo de esto. Está subiendo sketch, contenido muy bueno, son muy cortitos. No les cuesta mucho tiempo verlos. La verdad es buen contenido lo que está subiendo. Y espero que nos puedan dar ese apoyo a nosotros para seguir subiendo este tipo de contenido. Seguir subiéndoles más videos, más seguido, para que no sea tan complicado para nosotros y tener contenido por lo menos en la plataforma. Espero les haya gustado el video. Sí que a lo mejor no grabé muchas cosas, pero es un día normal mío. Simplemente hay unas cosas que no pude grabar porque hay cosas que no decidí grabar, obviamente, por privacidad. Y siento que grabé buenas cosas. No siento que haya sido muy tedioso o que haya durado mucho este video, porque también quería hacerlo pues justo para que tampoco se aburrieran. Y como les digo, tratar de tener este contenido de los vlogs, porque quiero estar haciendo que otra cosa. Pero este es un vlog normal y sencillo de mi vida o de mi día, como lo quieran ver.
Bueno, eso sería todo. No olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos y sobre todo suscribirse, que ya somos 110 suscriptores. Espero seguir subiendo más vistas. Ahorita mis dos videos más vistos, uno es con mi hermano y el otro es de las luces LED. Próximamente voy a ver si vuelvo a pegar las luces LED y vuelvo a subir uno. Pero está en veremos. Y el otro, como les digo, es con mi hermano sobre su guitarra. Ya no creo hacer ese tipo de videos porque me dedico más a lo que viene siendo a vlogs. Unboxing de las cosas que voy comprando. Pero bueno, espero les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Bye.